convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello, estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y en estos momentos me considero un preso político. La organización de un referéndum, de una consulta, no es ningún tipo de delito, porque en el año 2005 se despenalizó precisamente la organización de referéndums.